¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Muy buen día. Hoy es lunes 22 de junio del año 2015. Muchas gracias por estarnos acompañando como todos los días. Esto es The Gest TV. ¿Y quién es The Gest TV? ¿Quiénes somos? Somos un canal educativo diseñado para escuelas secundarias técnicas para nuestro orgullo escolar. ¿Quiénes son? Nuestros alumnos de secundarias técnicas. Mi nombre es Ricardo Martínez. Esta mañana voy a estar acompañándolos. Por favor, recuerden que el chat ya está abierto, ya está disponible para que podamos leer sus comentarios, todo lo que quieran preguntarles a nuestros alumnos que nos acompañan esta mañana. Y la verdad es que es muy interesante el tema que nos van a presentar el día de hoy los alumnos de la técnica 66. 66, sí me lo aprendí. Bueno, pues ya saben, quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando, que nos acompañan como siempre. Y también, ¿por qué no? Quiero enviarles un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Bueno, pues ya lo dije, van a estar con nosotros los alumnos de la técnica número 66. Y esta mañana están con nosotros Andrea. Maverick. Andrea y Maverick. Y bueno, entonces ustedes nos acompañan de la técnica número 66. Ok, pero fuerte, con 66. Ganas. A ver, nuevamente, ustedes vienen de la técnica número 66. Ahí está, de la 66. Chicos, ¿y de qué nos van a hablar esta mañana? Bueno, esta vez vamos a hablar de un personaje, una adolescente que es muy importante, yo creo, para no solo para la historia, sino también para la literatura, ya que nos dejó una obra muy importante. No solo tenemos su obra, sino también es muy importante por la vida que llevó, ya que pues fue una vida dura y más en sus últimos días. Tenemos que ella era judía y le tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues estamos hablando de Annelies Marie Frank Hollander, o mejor conocida como Ana Frank. Más fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de un poco de su vida en general. Ella nació en 1929 y fue hija de Edith Hollander y Otto Frank. Ellos eran alemanes y pertenecían a orígenes judíos, por lo tanto en 1940... Posterior a las leyes antisemitas que se empezaron a desarrollar por la Segunda Guerra Mundial, por Hitler, las ideas que él imponía, consiguieron irse a Ámsterdam y lograr encontrar un escondrijo en el cual vivieron durante 1942 a 1944, que es la misma fecha en la cual Ana empieza a narrar su diario, que es muy importante para la literatura. Posteriormente, en 1944, fueron descubiertos por la Gestapo y esto impidió que Ana pudiera seguir escribiendo, y de ahí fue trasladada al campo de concentración Bergen-Belsen, en Alemania. Ok, bueno, también tenemos que Ana, como sabemos, durante su vida, durante su adolescencia, tuvo que esconderse junto con su familia de esta persecución discriminada de los nazis hacia los judíos y hacia otras concentraciones sociales. Y bueno, nos deja algo que es muy importante y que hoy en día la reconocemos y nos la ha inmortalizado, ¿no? Y es su diario. Es una obra verdaderamente importante y en lo personal a mí me gusta muchísimo. No sé a ti si te guste. Bueno, sí, como bien dices, Maverick, es una obra que, bueno, por su contenido, una niña de 13 años, ¿quién lo diría?, que narra su vida, las condiciones, pues, deplorables que ella, de las que ella era parte, formaba una estructura en la sociedad, y nos narra en su, pues, mente de niña, de adolescente, la manera en que lo percibía. En el diario, ella le cuenta todas sus vivencias a una amiga imaginaria llamada Kitty. Sí, claro, porque bueno, ella nos menciona que es una persona muy extrovertida, ¿no? Es una buena chica, no tiene problemas con su familia ni en la escuela, pero no le gusta mucho la forma de ser de sus demás amigos. Y es sorprendente ver todo esto en un libro, ¿no? Porque podemos encontrar cómo es la vida de esta época y principalmente cómo pensaba ella, ¿no? Que le cuenta todo a un diario y le pone Kitty a su diario y así recorre todo este tiempo y vamos viendo cómo poco a poco, vamos viendo desde
los niños que le gustaban, sus amistades, un día normal, cuando va incluso cuando come helado, ¿no? Y cómo poco a poco eso se va transformando para que sean perseguidos y no los encuentren, para que no sean asesinados o llevados a un centro de concentración. Bueno, cabe mencionar que Ana no tan solo vivía con su familia cuando se trasladaron a Ámsterdam, sino que ella se encontraba reclusa junto con otras personas, con otras 8 personas, y bueno, ella narra la convivencia que existía, y bueno, pues es muy, a veces subestimamos lo que pueden hacer las personas, y ese es un grave error desde mi punto de vista, debido a que no todos percibimos las cosas de igual manera, y esto nos ayuda en parte a poder ser empáticos y a darnos cuenta de que a veces nosotros nos cuestionamos lo que nos pasa en la vida y no nos damos cuenta que otros pasan por situaciones peores que las nuestras condiciones, y eso no debe ser un impedimento para llevar a cabo nuestras actividades o para ser felices simplemente. Sí, bueno, además, como ya había mencionado antes, este personaje nos deja cosas muy importantes dentro de la historia y la literatura. Por ejemplo, en la historia podemos saber cómo es que era cierto toda esta discriminación, todo este movimiento, cómo es un antecedente de lo que de que realmente sí pasó. Y bueno, también nos deja frases como la siguiente, dice: tengo que defender mis ideales, el tiempo dirá cuándo podré llevarlos a cabo. Era una época realmente dura y de silencio para estos grupos sociales. Tenemos más frases como: podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones. Además de que las frases simplemente son sorprendentes, lo más sorprendente es que tan solo con 14 años pudo hacer todo esto, ¿no? Pensar de esta forma, saber que estaba siendo discriminada y saber que estaba siendo privada de sus derechos. Sí, bueno, y muchas veces nos sirve para motivarnos, sobre todo, y darnos cuenta que, pues, por más difíciles que sean las situaciones, muchas veces no todo está terminado. La vida se construye de miles de cosas, y las circunstancias siempre van a existir cosas malas, no todo va a ser perfecto, no todo es color de rosa, la verdad. Y también qué aburrido sería la vida si todo fuera perfecto, ¿no? Porque, pues, imagínense que me va bien en la escuela, me va bien en el trabajo, tengo esto, tengo aquello, tenerlo todo, no habría un porqué o un para qué de luchar o de querer salir adelante, sino que ya todo lo tendríamos a la mano y no existiría esa motivación personal por superarnos. Y bueno, Ana, desde mi percepción, es una persona muy admirable por eso, sobre todo, porque ella, a pesar de sus condiciones, nunca se rindió, y ella pensaba que las cosas podían mejorar, porque la esperanza la caracterizó, sobre todo. Sí, yo creo que esta obra que dejó, el diario que nos dejó, es como que un antecedente hacia los derechos humanos, hacia la búsqueda de la igualdad y la no discriminación por parte de toda la sociedad y por parte de personas que tienen cierto poder, ¿no? Se busca mucho la igualdad, y lo podemos ver en otra frase como la que dice: pocos hay que vivan tan aislados y enclaustrados como nosotros, lejos de aquello que puede ser gozado por pobres y ricos por igual. Es una frase realmente, aunque parezca simple, es a mucho analizar. Es simplemente igualdad, no discriminación, porque esto de ser perseguido a muerte, por así decirlo, por un grupo solo por no compartir las mismas ideas, es algo que ya no se vive tanto, pero incluso lo podemos ver actualmente, ¿no? Y también Ana nos puede dar antecedentes de cómo una simple adolescente también puede participar en esto, en el movimiento para la búsqueda de la igualdad, y simplemente son antecedentes que hasta hoy en día podemos tomar en cuenta, por eso es que es tan importante. También la importancia de esta obra radica en que, bueno, a sus 13, 14 años que ella tenía, pues pudo ver más allá de lo que muchas veces nosotros tenemos enfrente como niños, adolescentes,
Y pues realmente esto es lo que construye el mañana de los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no les importa participar o alternar sus opiniones, sino que se quedan con lo que viven, con su entorno, y no van más allá, y siempre hay que buscar ir más allá, luchar, salir adelante, superarse. Sí, bueno, no sé si les gustaría leer una pequeña parte del libro, para que podamos ver cómo es un día normal en su vida. Dice, sábado 20 de junio de 1942. Querida Kitty, comienzo de inmediato. En mi casa el ambiente es bueno. Mis padres salieron a un asunto y mi hermana Margot se fue a jugar ping pong con sus amigos en casa de una muchacha llamada Tres. A mí también me encanta el ping pong a últimas fechas y me gusta al grado de que con cuatro de mis amigas fundamos un club que hemos nombrado La Osa Menor Menos Dos. Cierto, el nombre se oye gracioso y está basado en un error. Queríamos algo que sonara muy original y como vimos que éramos cinco socias, pensamos en las estrellas de La Osa Menor. Por entonces suponíamos que tenía cinco estrellas. Pero luego nos enteramos de que en realidad eran siete, como las que tiene la osa mayor. De ahí nació lo de menos dos. East Wenger tiene en su casa un juego de ping pong y ahí nos prestan la enorme casa del comedor todo el tiempo que queramos. Dado que a las cinco socias nos encanta el helado y aún más verano, como el juego nos hace sentirnos muy acaloradas, es común que las partidas de juego terminen con una visita a una de las tiendas de helado de los alrededores que tienen a personas judías. Tal es el caso de la heladería Oas o la de Delphi. Ni nos preocupa llevar dinero, pues Oas está siempre llena de clientes, entre los que no falta alguien conocido o uno de nuestros muchos admiradores, quienes acostumbran invitarnos más helados de los que podríamos consumir en 7 días. Este fragmento me parece muy divertido porque ella misma está diciendo cómo es que tiene tantos admiradores, cómo es una vida de un adolescente, ¿no? Y lo plasma en el diario. Y a la vez es un poco triste ver cómo esto tuvo que cambiar para mal, ¿no? Dejando la vida de una simple adolescente para tener que escapar de la persecución. Bueno, y relacionándolo ya en todo el contexto, con la actualidad ahora, pues siempre la vida de los adolescentes no muchas veces es buena. Tenemos problemas a veces, y no, ella mostraba que sí tenía una buena actitud, y bueno, por eso también era una persona querida, y eso le ayudaba a sentirse satisfecha con lo que hacía, y pues tuvo una vida corta, pero pues por lo que nos narra en el diario sí la disfrutó, y tuvo una vida feliz dentro de lo que... Dentro de sus condiciones, sus circunstancias, que no eran muy agradables, pues sí experimentó unos momentos muy agradables en cuanto a su entorno familiar y social. Sí, y yo sí invito a toda la gente a leer este libro, porque como ya lo he mencionado, y aunque suene muy repetitivo, es muy importante. Y podemos entender muchas cosas, ¿no? Podemos entender, por ejemplo, cómo es que todo el pensamiento de los judíos no era tomado en cuenta. Cómo era realmente una vida dura y discriminada, ¿no? Ni siquiera podían tomar los mismos transportes, ni siquiera podían ir a la misma escuela, ¿no? Porque había escuelas para judíos especialmente, porque no querían que se mezclaran, por así decirlo, las razas. Era racismo, discriminación. Y aunque ya no lo vivimos como en ese tiempo, hoy en día también es algo que se puede ver. En la calle hay mucha gente todavía con el pensamiento de la diferencia entre razas. Y creo que si estuviéramos viéndolo desde el punto de Ana Frank, es algo que se está repitiendo y no creo que sea del todo agradable, ¿no? Yo quiero preguntarles algo. Tomando en cuenta toda la enseñanza que nos puede dejar el leer el libro de Ana Frank, ¿por qué creen ustedes que se les recomiende leer este libro en secundaria? Bueno, es fácil identificarse con el personaje, ¿no? Uh-huh. En secundaria es una etapa de adolescencia y el autor de este libro es un adolescente y es un diario. Aquí podemos ver todas sus emociones y todo lo que siente.
y de alguna manera nos planta lo bueno y lo malo que ocurrió en ese entonces. Entonces es muy recomendable para esa edad, ¿no? Para poder entender mejor y para poder guiarse hacia lo que está bien y hacia lo que está mal. O sea, perdón Andrea, o sea, lo que tú me estás diciendo es que puede ser así como que no necesariamente uno tiene que ser hombre o mujer para poderse identificar con el personaje. Exactamente, porque creo que no hay distinción en eso. Finalmente es adolescente y tiene problemas. Uh-huh. Y tiene una vida, como cualquier otro adolescente. Entonces no creo que sea importante ser hombre o mujer para leerlo. Muy bien, Andrea. Bueno, además, aparte de esto, sobre todo siempre hay que sensibilizarnos y buscar ser empáticos, porque las personas, todas tenemos problemas. Y hay unas, claro, que tienen unos problemas más grandes que otras. Y bueno, esta niña sufrió mucho en el contexto histórico que le tocó vivir. Fue una etapa, la Segunda Guerra Mundial, de pues mucho terror, mucha incertidumbre sobre todo, sobre lo que iba a pasar. Y sobre todo hay que sensibilizarnos a nosotros mismos, aprender a entender al otro, para cuando seamos grandes podamos ayudar. Y eso va a ayudarnos a mejorar o a construir un entorno social un poco más agradable. Y bueno, eso nos puede ayudar a mejorar como país, o cambiar al país, intentar cambiar al país. Por ejemplo, en nuestro país sabemos que existe mucha pobreza. Y cuántas veces no vemos a alguien que está pidiendo una moneda o en una esquina de una calle, y realmente nos sensibilizamos por ayudar a esa persona. Y pues por eso hay que encontrar ese lado empático de nosotros, porque todos somos empáticos, pero muchas veces no fortalecemos esas capacidades o esos valores, no los practicamos como debería ser. Y pues por eso considero que es necesario. Muy bien, Andrea. Maverick, ¿otro comentario? Pues principalmente eso, que tomemos mucho en cuenta lo que contiene esta obra, que podamos ver más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Sino también lo que sienten los demás. Ser empáticos y ver que no hay distinción entre las personas. Finalmente todos somos seres humanos, y no por ser de otra religión o cualquier otro rasgo diferente tenemos que perseguirnos entre nosotros, ¿no? Porque de eso se trata la convivencia y la paz, que es lo que busca, que es lo que buscaba Ana Frank en ese entonces, y creo que es lo que le hubiera gustado tener. Son dos tiempos muy distintos. El tiempo que vivió, o en los años que vivió Ana Frank, a nuestros días, es una situación completamente distinta. Pero, ¿creen ustedes que sea el hecho de ayudar a alguien necesariamente tiene que ser que nos sensibilicemos por ello, o que sea parte de la cultura que nosotros debemos aprender o adoptar, una buena cultura, mejor dicho, por parte de otras personas hacia nosotros? Bueno, es que para mí esto tiene que nacer del corazón casi casi, porque son valores y es lo que realmente sientes, y no te van a obligar a que trates de ser empático con el otro, sino de que tú mismo debe nacer de ti el querer ayudar, el querer cambiar inclusive a algunas personas, dándoles un consejo o apoyándolas de otra manera, podemos ayudarlas, no necesariamente de una forma determinada. ¿Ustedes han platicado con sus compañeros acerca de Ana Frank? ¿O en su casa? Sí. ¿Sí? Sí, en mi casa sí. A ver, primero, ¿quién? Maverick, Andrea. Ah, bueno, por ejemplo, en mi casa yo he comentado muchas veces, porque igual hemos ido a museos en los que nos han hablado sobre Ana Frank, y es un tema muy interesante, ¿no? No solo Ana Frank, sino todo lo que ocurrió en ese entonces, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Fui a un museo, llegando a mi casa llegué muy emocionado, y le comencé a platicar a mis padres sobre toda la historia de esto, ¿no? ¿Cómo es que los judíos eran perseguidos y todo eso? Y porque me pareció un tema muy interesante, me pareció algo muy importante que debíamos de conocer y que debía de comentarles a mis papás, porque aparte de que tiene que ver con la historia, tiene que ver con muchos sentimientos, o sea, con muchos valores propios de nosotros. Sí, claro, bueno, en mi caso, mi mamá admira mucho a este personaje, y de igual manera cuando fuimos al Museo del Holocausto, ella salió de hecho llorando, porque
ella es una persona que sí se pone en el lugar de los demás, siempre, y pues ver el contexto, la situación en la cual ella se encontraba, pues sí te hace sentir mal. Y como por tener una religión determinada o por ser de esto o aquello, te van a discriminar o te van a hacer sentir menos, cuando no nos ponemos a ver que la humanidad, a pesar de sus diferencias, siempre va a ser humanidad. Y aunque suene muy redundante o muy repetitivo, pero la riqueza hace la variedad, y eso es lo importante, tratar de apoyarnos unos a otros. No todos vamos a ser iguales, y esas diferencias nos ayudan a mejorar y a cambiarnos unos a otros como seres humanos. Bueno, chavos, pues ya estamos a punto de terminar el programa, pero me gustaría que le platicaran a toda la gente que los está viendo con qué se quedan de este tema, Maverick. Bien, con todo esto me quedo que Ana Frank realmente lo que buscaba era la paz, era la igualdad y la democracia, ¿no? Algo que no pudo tener y que ni siquiera pudo acercarse a ello. Porque finalmente, después de haber sido encontrados y con su familia haberse distribuido en los distintos campos de concentración, murieron y no tuvieron esta no pudieron vivir esta igualdad, esta paz que buscaban. Y creo que es algo muy importante que nos ha dejado de esta época de la Segunda Guerra Mundial, de un personaje muy importante con el que creo que es fácil identificarse y hay que tomarlo mucho en cuenta. Andrea. Bueno, la vida está hecha de diferencias y eso nunca va a cambiar. No podemos obligar a alguien a que sea igual a nosotros. Y siempre hay que ponernos a pensar, y no hay que dejarle en saco roto casi, porque sí debemos darle la importancia que tiene. En la actualidad a veces vemos como en las mismas escuelas, por comentarios discriminan a otras personas, y esto las hace sentir mal, obviamente. Y muchas veces las limita, o de manera personal, a querer dar más o lograr sus metas. Y la verdad es que deberíamos más bien como que apoyarlas a que lograran sus objetivos, sobre todo las diferencias. En serio, muchas veces nos creemos que van a existir conflictos por las diferencias, pero no. En realidad esas diferencias nos ayudan a, en cuanto a formas de pensar u otras cosas, nos ayudan a tener una perspectiva más amplia sobre la vida y sobre las cosas. Y pues esta niña con una edad tan corta, relativamente, que podríamos decir que no era tan madura, bueno, si no conocemos su vida, pero pues poniéndonos a pensar de manera más analítica, sabemos que sí lo era, y que ella tenía una visión un poco más profunda sobre las cosas. Y bueno, lo que yo concluyo es que es importante ser diferente a los demás, y esas diferencias que nos ayuden a construir un mejor lugar para vivir, para no repetir algunas cosas como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, que fue un total discriminación, contexto de discriminación, de intolerancia, y siempre hay que respetar sobre todo y mantener la paz ante todas las cosas. Mantener la paz, como dice Andrea, y primordialmente el diálogo. Sí. El diálogo hay que platicar antes de estar peleando, ¿no? Ojalá que nunca ocurra una tercera. Bueno, pues ya estamos por despedirnos esta mañana. Están con nosotros los alumnos de la técnica número 66. Y bueno, como es costumbre aquí en DGEST TV, chicos, es un espacio breve, pero pueden enviar saludos a quien ustedes gusten. Y comenzamos con Maverick, por favor. Claro, a mí me gustaría mandar un saludo y un agradecimiento a nuestro director, que es el licenciado Miguel Rubén Bustos Zárate, por brindarnos las facilidades que para estar en el día de hoy aquí y poderles compartir este tema tan interesante. ¿Y tus saludos personales? Claro, a todos mis profesores, porque todos los profesores de mi escuela son increíbles, principalmente a la profesora Diana y a la profesora Irma, que son muy queridas. ¿Y en tu casa?
Y en mi casa a toda mi familia. Ah, bueno, ¿y a tus vecinos? Y no, a mis vecinos. Ellos no. Andrea. Bueno, a mí me gustaría enviar de igual manera un saludo a nuestro director, el licenciado Rubén Miguel, y a la subdirectora María del Socorro, y bueno, a la maestra Diana Casas, que nos apoyó para realizar esta actividad, y la maestra de español es una increíble profesora, a la maestra Irma, a la profesora Blanquestela Torres Alba, al profesor Sergio Pérez Márquez, y bueno, en mi casa, a toda mi familia. También a la profesora Alma, a Alma Elia. A la maestra Alma Elia. Son profesores muy queridos y nos han ayudado mucho. Bastante en nuestra vida, tanto como de alumnos como de personal. ¿A alguien más vas a enviar saludos? A todos nuestros compañeros de tercero, ¿eh? Y en general a ambos turnos, matutino y vespertino, de la técnica 66. ¿Son de tercero? Sí. ¿Y ya se van? Sí. A ver, me voy a extender un poquito en los minutos. Quiero preguntarles qué les dejó, chavos, personalmente, haber estudiado en una secundaria técnica, Andrea. Pude conocer a distintos tipos de personas, totalmente diferentes, desde personas muy tranquilas, muy serias, que casi no hablaban, hasta personas muy extrovertidas completamente. También los trabajos en equipo me encantaban porque podías convivir y muchas veces esa convivencia te ayudaba, te daban algunos consejos y te hacían sentir mejor como persona. Y bueno, fue una muy bonita experiencia, ha sido una muy bonita experiencia la secundaria. La secundaria técnica es fabulosa, en serio, no tengo palabras para describirla. La 66 sobre todo, es una institución de mucho prestigio y aparte aunada a todo esto, que sobre todo te ayuda a que entiendas a lo que te vas a enfrentar más adelante en tu vida como profesionista. Maverick. Bueno, ha sido una muy buena experiencia. Creo que, por ejemplo, yo desde antes de asistir a la secundaria era una persona muy cerrada. Pero he conocido a personas, a muchos amigos, y me he hecho de muchas experiencias, tanto buenas como malas, pero ambas me han ayudado y enseñado mucho. Además de que los profesores en mi secundaria son muy buenos y con ellos he aprendido, creo que como no aprendería en otro lugar. Y la escuela es muy buena. Además, los talleres son muy dinámicos y divertidos. Es un honor ir en una secundaria técnica, ser parte de ello, y es muy triste y muy emocionante a la vez tener que dejarla ir. Triste porque pues es donde conviví 3 años, es mi segunda familia, mis profesores y mis compañeros, pero es emocionante a la vez porque gracias a ellos puedo estar preparado para lo que viene y para tener una mejor vida. O sea que bien podemos decir, o se podrá decir el día de mañana, que son orgullosamente 66, técnicas 66. Bueno, pues ya los escucharon, es una experiencia muy muy grata pertenecer a secundarias técnicas, tanto ser como alumnos como parte del personal de secundarias técnicas. Y bueno, como lo he dicho, lo vuelvo a repetir, también estudié en una técnica, en la técnica 27. Y bueno, pues ya estamos despidiéndonos, muchísimas gracias Maverick, muchas gracias Andrea, muchísimas gracias, un tema excelente. El espacio es de ustedes, el día que quieran regresar, aunque ya no estén en la secundaria, el espacio va a estar abierto para ustedes siempre, siempre que lo necesiten. Bueno, pues ya es tiempo de despedirnos, muchísimas gracias por habernos acompañado, no se despeguen, vamos a continuar con más programación educativa pensada y diseñada para nuestros alumnos. ¿Y quiénes son? Nuestro orgullo escolar. No me quiero ir sin antes también agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar estos programas educativos para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Muchas gracias, mi nombre es Ricardo Martínez, que tengan un excelente día. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang.
¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.